La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, redujo nuevamente sus pronósticos para la economía global en 2019 y 2020, luego de las anteriores rebajas en noviembre, al advertir que las disputas comerciales y la incertidumbre sobre el Brexit podrían afectar el comercio y los negocios a nivel mundial. Para México, la OCDE estimó que en 2019 el país alcanzará una tasa de 2%, por debajo de la previsión de 2,5% realizada en noviembre pasado, mientras que para el 2020 sus pronósticos bajaron de 2,8 a 2,3%, peso se mantiene estable tras anuncio de un sólido marco de política macroeconómica, tipo de cambio flexible y exposiciones manejables a la deuda denominada en moneda extranjera, así como margen para impulsar la política monetaria en la medida que la inflación disminuya mientras se aprovecha la oportunidad para mejorar las posiciones fiscales, si es necesario. En cuanto a las perspectivas de la economía mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico pronosticó un crecimiento del 3,3% en 2019 y 3,4% en 2020. Esos pronósticos representan una reducción de 0,2 puntos porcentuales para 2019 y 0,1 puntos porcentuales para 2020 en comparación con las últimas previsiones de la OCDE divulgadas en noviembre. Finanzas empresas revisadas por actuales tensiones comerciales y una mayor erosión de la confianza empresarial y del consumidor están contribuyendo a la desaceleración, dijo la OCDE en su informe. La sustancial incertidumbre política se mantiene en Europa, incluyendo al Brexit. Una salida desordenada de Reino Unido de la Unión Europea elevaría sustancialmente los costos para las economías europeas, agregó la OCDE, con información de Reuters.